Pues ahora estamos aquí en la deportiva de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este lugar? Santiago, ¿no? La deportiva de Santiago. Y pues bueno, yo me animé a volver a agarrar mis patines y empezar a volver a hacer skate, pero está complicado el asunto, así es que vamos a iniciar con algo fuerte y nada más les vamos a dar referencia de lo que es el lugar para que cuando quieran venir puedan hacerlo. Y pues les vamos a dar ahorita un tour de todo alrededor para que puedan ver qué más hay y qué más, pues nada más, así es que disfruten esta pequeña cápsula. Listo. Después de un ratito de práctica empecé otra vez a querer patinar como antes, pero pues bueno, ya han pasado mucho tiempo, ha pasado años la verdad, y bueno, si se dan cuenta y se camarógrafo me ayuda a abrir un poco más la toma, estoy montado en una pequeña rampa que se ha convertido ahorita en un reto para mí. Y aunque es literal no tan grande, tendrá como 1.5 metros de altura, impone cuando estás aquí arriba, pero voy a hacerlo por ustedes, para que tengamos por lo menos 5 likes. Y por 5 likes vamos a hacer esta locura. Se siente locochón el asunto, se siente padre, nada más que si al inicio te da un poco de miedo, pero no se siente mucha adrenalina, deben de intentarlo una vez en su vida. Sale, pues aquí vamos a dejar el video, pórtense bien, coman sus frutas, sus verduras, sus chetos, sus pizzas, sus refrescos, todo. Y pues bueno, este es el parque, vamos a darle una tuneada. Una paneada al parque.